Si se escucha bien, porque a veces no se me escucha tan bien con estos auriculares. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Gracias por sumarse. Acá tengo mi presentación, mi machete, me voy a poner acá. Bueno, yo soy Ana Contagiano, me presento de vuelta ya que esto queda grabado. Soy coordinadora del área educativa de Tacma. Hoy les damos de vuelta la bienvenida a este ciclo de charlas para construir. Como saben, estas charlas las hemos diseñado para, como recompensas para todos aquellos que participaron y nos acompañaron en nuestra campaña de financiamiento colectivo que hicimos de Tacma el último mes. Les agradecemos de vuelta a todos los que se sumaron a esta campaña, porque así estamos pudiendo acompañar a las 8 escuelas y aulas con las que trabajamos. Todas las charlas y rondas de esta semana, acá está el panorama principal. Primero tiro este aviso parroquial, así nos recordamos qué charlas tenemos. Van a ser del lunes 15, que fue ayer, hasta el viernes 19, entre las 16:30 y las 20:30 horas, horario argentino-Uruguay. Después hay que hacer las conversiones adecuadas. Y me toca presentar hoy y moderar hoy la charla de Sofía Arellano, que nos acompaña desde Uruguay. Voy a presentarla brevemente y ella ya va a poder presentarse también. Sofía es uruguaya. Se sumó al equipo de Tacma en 2016, cuando bueno, conoció el proyecto en 2016 también, cuando se acercó a colaborar durante la construcción de la primera escuela sustentable en Jaureguiberri, en Uruguay. Participó de la construcción de las 4 escuelas que construimos en Uruguay, en Argentina, en Chile y en Colombia, y de 3 de las aulas que construimos en el CAF, en Uruguay, en Canelones, luego en Tacuarembó, en Iporá, y en Ecuador, que fue la última, el aula en octubre, y también participó del diseño del proyecto en Ecuador, en Perú también. Bueno, en los últimos proyectos se desarrolló el trabajo de los dispositivos educativos y mobiliario, que es de lo que va a charlar hoy. Son parte de los edificios y son herramientas que dan sentido pedagógico y didáctico a muchas de las actividades que desarrollamos con las escuelas. Sofía es diseñadora industrial, por más que todavía le falten algunas materias, pero yo me gusta decir que es diseñadora industrial, es colega y amiga mía, entonces estoy muy contenta de estar hoy acá presentándola. Apasionada de la carpintería, de la recuperación de materiales de descarte, de la bici, de activar, de estar en la calle, de estar en las movidas, en las cosas que importan, y siempre está ahí para dar una mano y colaborar. Trabaja actualmente en Seconeu y hace varios años ya, que es el Centro de Comerciantes de Neumáticos de Uruguay. Yo no sé nunca si digo esto bien, pero ella ya lo va a decir mejor. Que también dentro suyo tiene GENEU, que es también como el plan donde también trabajan la gestión integral de los neumáticos y cámaras en desuso, ¿no? De Uruguay. Así que también nos va a contar un poquito de eso. Sin mucho más, le agradecemos a Sofi hoy por acompañarnos y por regalarnos este espacio y su tiempo para poder hablar del diseño, de la educación, de los descartes como herramienta educativa. Así que, sin más, te dejo, Sofi, a que compartas tranquila pantalla vos y adelante. Muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias Ana. Y primero que nada, gracias a todos y todas por bueno, primero que nada, Tacma, por darme esta oportunidad y bueno, y hacerme volver a también a recordar estas cosas. Si bien ahora no estoy activa participando, pero hoy, por ejemplo, y estos últimos días que estuve acercándome un poco a la presentación, también recordando todos los hermosos trabajos que hicimos en conjunto. Para que voy a la presentación. Ahí estamos. A ver si se viene ahí. ¿Estamos? Fantástico, se ve muy bien. Ay, Ana, qué emotiva tu presentación. Muchas gracias. Estoy Veo emocionada. algunos nombres conocidos también, que me encantan. Les mando besos, que ya saben que los quiero un montón. Bueno, yo fui una de las personas afortunadas en participar de las experiencias de Tacma y, bueno, y todos los procesos y ser parte, ¿no? Empecé como voluntaria trabajando en la Escuela Sustentable de acá de Uruguay, la primera, y después también en Mar Chiquita, y de a poquito fui como entrando al equipo y haciéndome un lugarcito ahí adentro que me abrieron con mucho amor y creciendo también un montón. Bueno, en las construcciones lo que fue pasando, como en las primeras construcciones, es que nos encontramos que hacíamos un gran edificio, precioso edificio, una arquitectura con todos estos principios de sustentabilidad que muchos ya conocen,
pero que bueno, que nos encontrábamos que adentro le queríamos poner algunas cosas y que hacían falta como completar, ¿no? Completar como el espacio para que generar como un sistema, ¿no? De repente, no sé, el mobiliario que tenían las escuelas capaz que no concordaba tanto con el espacio, o bueno, hacían falta cosas. Por un lado estaba esa necesidad de generar productos que puedan equipar los espacios de las aulas y también el espacio exterior como espacio habitable también y de uso y de aprendizajes. Y por otro lado había un montón de materiales que habían sobrado de las obras y también herramientas y energía disponible todavía para seguir haciendo cosas que se podían aprovechar. Entonces, con estos dos insumos, necesitamos cosas y tenemos materiales. Empezamos a crear productos con descartes. Y así, en resumidas cuentas, se generó un área de trabajo específica que se llamaba mobiliario y dispositivos educativos. Bien, por ejemplo, uno de los casos como más iniciales, así como el caso en el que inicia un poco este trabajo, también es cuando se hace el domo en Iporá, que es en Tacuar en Iporá, perdón, en el CAF. Que en el CAF nos encontramos obviamente en un espacio geodésico, así como este espacio semiesférico, que es un espacio difícil de pensar desde el mobiliario, ¿no? O de encontrar cosas en el mercado capaz que puedan entrar ahí. Bueno, lo que hicimos, y además habían sobrado un montón de placas de toda la estructura, y bueno, juntando estas placas y con esta necesidad de generar productos específicos para que puedan equipar el espacio de aula, generamos una serie de mobiliario y dispositivos. Bueno, ¿a qué le llamamos dispositivos? Esto que decimos tan bonito. Los dispositivos, bueno, por un lado los mobiliarios ya sabemos lo que son muebles que ocupan, que equipan los espacios con diferentes utilidades, como pueden ser asientos, mesas, bibliotecas. Y por otro lado estaba el mundo de los dispositivos educativos, que eran también un montón de productos que veníamos haciendo en las experiencias, que se venían haciendo a través de talleres, como desde una compostera, una huerta, filtros de agua, no sé, pequeños productos de farmacia, que lo que hacían era dejar, en realidad esencialmente lo que generaban era invitar una experiencia de aprendizaje en la que a través del uso de ese producto. Entonces, lo que se generaba principalmente es una experiencia de aprendizaje vivencial vinculada a la educación ambiental, ¿verdad? Entonces, dijimos, estos productos también los tenemos que estar generando o sería indicado seguir generándolos y que queden también equipando todo este espacio y que sirvan también como parte de la experiencia de aprendizaje en la escuela. Bueno, a ver, ahí está. En las primeras experiencias se generaron estos productos como no enmarcados adentro de esta área, pero sí a través de talleres educativos, y la idea después fue generar a través del área de dispositivos educativos toda una propuesta de proyecto más concentrada. Hay algunos ejemplos, desde las herramientas de la huerta hasta composteras, sistemas hidropónicos, bombas de semillas. Las huertas y los bancales, a su vez los juegos también visto como dispositivos de educación, de aprendizaje y de aprendizaje a través del juego. Entonces, el mundo de los dispositivos no solamente y de los productos que estábamos generando, además de la arquitectura, no solamente era el producto en sí, sino que también incluyen determinadas fichas pedagógicas y fichas técnicas que lo que hacen un poco es explicar de qué se tratan. Es como el manual del usuario que te viene con algún producto, ¿no? Que te explica cómo se usa y esencialmente le explica a los docentes cómo usarlos en los espacios educativos para facilitar después el trabajo docente, ¿no? Bueno, y una de las fichas que se incluye, además de una ficha técnica que explica, no sé, el tamaño, los materiales, cómo se produce, cómo se puede usar en el aula, también se incluyen fichas que nosotros le llamamos como do it yourself, tipo hazlo tú mismo, que son cómo hacerlo, cómo replicar esos productos de forma casera en los hogares o en diferentes instituciones educativas. Así que con esto igual es muy merecido de Ana Condajian, que es la genia de la producción de las fichas Hazlo tú mismo.
Entonces, como nosotros generábamos, sí, un horno solar, la idea era que después exista la posibilidad de generar como ese pequeño y replicar ese horno solar de una forma práctica y fácil en los hogares o en las instituciones educativas también. Esto de alguna forma como que apoya a la accesibilidad, ¿no? A acercar un poco más el producto a la capacidad de fabricarlo, de producirlo, y a la replicabilidad de la experiencia, ¿no? Y a seguir difundiendo el aprendizaje, los aprendizajes vinculados a lo ambiental. Bueno, como en esencia, le estoy haciendo como este marco también y contándole cuál fue un poco la trayectoria por Tagma, y después vamos a ahondar un poco en lo que yo hago vinculado a los residuos acá en Uruguay. Bueno, una de las de áreas de, como una de las cosas más destacables, creo que de los procesos cómo se llevan a cabo los productos o el diseño de los productos, es que se hacen a través de una metodología como con un encuadre co-creador, que tiene que ver esencialmente con la participación de las personas en la creación de sus propios territorios, ¿verdad? Como esto que viene como más en clave de derechos, que es el derecho a elegir lo que yo quiero o necesito para mi vida. Cómo imagino mi realidad educativa, ¿no? Entonces, en realidad, como según, no sé, haciendo un proceso con los docentes y según sus necesidades y problemáticas y sus deseos y qué es lo que les parecía más viable que pueda funcionar, a partir de esas necesidades se generaban los productos, ¿verdad? Entonces generábamos como, bueno, el proceso es más o menos así, se hacían encuentros con la comunidad, se genera un diseño, se valida y después se pasa a construir, activarlo y después la idea es hacer como un seguimiento también para obtener como, bueno, qué pasa con el uso, cómo se pueden modificar y generar mejoras en los productos. La etapa de construcción, por ejemplo, de los dispositivos. También es una instancia de aprendizaje. En realidad, la etapa de construcción de las escuelas enteras y de todo el proyecto entero es un momento de aprendizaje, ¿verdad? La idea es que en estos momentos se integre y se apropie del proyecto y del producto final y que se plasme como ese know-how de cómo hacer las cosas, ¿no? Que de alguna forma como que empodera a quienes trabajan y quienes están participando en el mantenimiento, la creación y en seguir proyectando cambios, de seguir proyectando estos cambios, ¿no? Y después, por otro lado, otra etapa, como otra de las etapas es la activación, que es, se genera el producto con la comunidad, se construye el producto con la comunidad y después se pasa por una etapa de, como de pruebas y de mostrar cómo se usa, ¿no? Repetir su uso hasta que se incorpore como ese uso, ¿verdad? Bueno, ahora voy a pasar un poquito por las experiencias que hemos hecho. Por ejemplo, esta ya se las había mencionado, que es la experiencia que hicimos en el domo, en el CAF, en Canelones, donde el desafío fue bastante interesante porque usamos los recortes de las placas que habían sobrado de los módulos que conformaban el domo y eran como pequeños recortes y con eso se habían que encontrar como soluciones, ¿no? No sé, teníamos las placas y tirantes y generamos un montón de banquitos modulares, también se hicieron percheros, soportes, se hicieron más maceteros y un dato interesante fue como esa puerta que como muy recordada por todos y todas, que se hizo como que teníamos solo pedacitos pequeños de madera y había que encontrar una solución de cómo hacer una huerta con pequeños pedacitos de madera y bueno, y nos salió como esta solución como de puzzle así. Bueno, otro caso es el de, también es en ese mismo lugar. Instalamos otra serie de dispositivos, huertas y espacios al aire libre, como todo un sistema de huertas composteras, huertas colgantes, hornos solares, el banco de semillas, como todo el sistema que tiene que ver con la producción de alimentos, conformado por diferentes productos. Bueno, acá se retrata un poco cómo había quedado el exterior todavía sin las plantas.
En Iporá, Tacuarembó también generamos sistemas de productos, este tipo de sistema de productos similares a los anteriores. Acá también nos encontramos con aprovechar como materiales y donaciones. O sea, la idea era siempre estar aprovechando lo que aparecía en el contexto, desde materiales naturales hasta materiales reutilizados para crear los productos. También bueno, dentro de los dispositivos también encontramos que era esencial para aprender los momentos de ocio, los momentos de juego, los momentos de recreación. Entonces también generamos espacios de juego y recreación, también con materiales reutilizados y con materiales naturales. En Concordia, Entre Ríos, y acá justo acabo de ver a una compañera que acaba de entrar, que es Nati. Con esta compañera, bueno, estuvimos en el proceso de diseñar todo lo que equipaba el interior de Entre Ríos, del aula de Concordia. Y bueno, y yo no pude ir porque situación de COVID y la compañera se hizo cargo de generar estos hermosos productos que la verdad que quedaron maravillosos. Bueno, también un sistema de productos que esta vez tocaba hacer algo como un poco más vinculado a un mobiliario, que también invitaba a hacer experiencias educativas, pero que equipaban más el aula por dentro. Muy bien. Otra experiencia por acá fue también en Pablo Arenas, en Ecuador, que este fue, en este caso. Acá se conquistó más el espacio a través de los dispositivos que con una obra arquitectónica grande, sino que se generaron como entornos educativos a través de diferentes productos que conquistaron la escuela. Y lo último, y en la última experiencia en la que participé, fue, bueno, en San Jerónimo, en Colombia, que también hicimos experiencias de reciclaje, de aprovechamiento de neumáticos, equipamos toda el aula por dentro con mobiliario. Acá hay como algunas imágenes que reflejan un poco esos espacios equipados. Bueno, muy bien. Y cerrando un poco el área de dispositivos, que capaz que fui un poquito ratito, y también abro a ver si alguien quiere comentar algo, si quiere hacer una pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta o algo para decir, también solamente prenda el micrófono y comenta. Bueno, ahora como pasando, contextualizando un poco, acá en Uruguay yo trabajo para el. Trabajo en una asociación civil, que es una gremial empresarial, que es una gremial de pequeñas empresas en realidad, que son gomerías, que se llama el Centro de Comerciantes de Neumáticos del Uruguay. Esa gremial, hace, no sé, en el 2014, empezó como a hacerse cargo un poco de lo que era el residuo que generaba su propio trabajo. Eran los neumáticos fuera de uso, ¿no? Las gomerías empezaban a encontrarse con ese problema, que era un problema que se les aparecía mismo dentro de su trabajo, o sea, que los talleres y las gomerías se llenaban de neumáticos, había un problema sanitario también en el país, acá hubo un tema con el dengue, entonces también se estaba exigiendo desde las autoridades una solución a la problemática de los neumáticos fuera de uso que terminaban en baldíos, no sé, en cualquier lugar, y se llenaban de agua y generaban estos escenarios perfectos para la propagación del mosquito que tiene el virus del dengue. Entonces, el centro de comerciantes lo que decide hacer es un plan de gestión que se llama Geneu, que lo que hace es generar un sistema para recolectar y reciclar los neumáticos del país. Esencialmente es recolección, el procedimiento es recolección, acopio, y después del acopio se llevan como a tres tipos de revalorización diferentes, ¿no? Existe la revalorización industrial, que es un tipo de revalorización que lo que hace es toma los neumáticos y los lleva a una planta industrial que queda acá en un departamento que se llama Florida, donde se trituran los neumáticos y se liberan los diferentes materiales que lo componen, que es acero, fibras textiles, y se genera el polvo y granulado de caucho.
El polvo hidrogenado de caucho es como el material estrella porque es el que más sale, que es en un 70% más o menos. Ese polvo hidrogenado tiene múltiples aplicaciones. Acá hace tiempo se está laburando para que se incluyan las mezclas asfálticas o que se generen espacios infantiles o pisos deportivos, pero bueno, es todavía como una innovación que ha costado incorporar en el mercado uruguayo. Sí se usan para rellenos de canchas de césped, pero bueno, la idea era contar que sí sucede esta revalorización industrial, pero en la que más le pongo como esfuerzo de trabajo es lo que llamamos la revalorización alternativa, que son el uso de los neumáticos fuera de uso como en proyectos de impacto social, educativo, ambiental, etcétera. Por un lado se entregan los neumáticos a emprendedores que hacen diseños, artesanías, por otro lado se han entregado a las construcciones sustentables y es curioso en realidad porque o sea, la primera vez que conocí el proyecto de una escuela sustentable fue porque yo ya venía trabajando con el mundo de los neumáticos y habían hecho la solicitud de no sé cuántos, 2.500 neumáticos creo que eran para la escuela de acá, de Jáuregui Berri. O sea, que se entregan neumáticos, porque hay una constante solicitud de neumáticos para construcciones de viviendas o de determinados proyectos, y también lo que generamos son intervenciones comunitarias. Que es ahí donde ahora estamos metiendo como un poco más de cabeza y de trabajo, ¿no? Hay un programa que creamos adentro del plan, que se llama Manos a la Obra, que se encarga específicamente de esto, ¿no? De generar intervenciones comunitarias como en procesos también participativos, de co-creación, de juego, de donde en realidad lo que más importa, más allá del producto en sí que se genera, sino es el proceso de integración y de trabajo en conjunto con las comunidades, con los barrios. Entonces, bueno, el programa este tiene como ciertos principios, que es esto que es contextualizado, o sea, que trabajamos en el sitio, que la idea es que las personas sean las propias creadoras de sus entornos y que trabajamos también en clave de derechos, o sea, que es esto de que hacer uso del espacio público es un derecho, participar en las decisiones de lo que yo quiero sobre el espacio público también es un derecho y también está el derecho a la recreación, el juego y el ocio de los niños, niñas y adolescentes. O sea, la idea es generar un espacio, Manos a la Obra lo que propone es generar a través de un proceso en el barrio, con las personas del barrio, un tipo de instalaciones usando los neumáticos fuera de uso, ¿verdad? Que pueden ser desde juegos hasta productos utilitarios tipo mobiliario, mobiliario urbano. Eso depende de con quién nos encontramos y cuáles son las necesidades que surgen en ese barrio, ¿verdad? Acá, por ejemplo, estos unas viviendas, unas viviendas en La Unión, se generó un proyecto que tenía como varias puntas. Primero, las personas mayores quisieron conocer un poco cómo se trabajaba el material y hacer más tipo productos mobiliario, y después generamos un proceso con niños y niñas y armamos como un espacio de juegos, un espacio de juegos al aire libre. Y todo con procesos de co-creación, de juego, de aprender las técnicas, de acercarnos y llevar herramientas y hacer todo en conjunto. Bueno, esto es otra experiencia también, que estuvimos en el cerro, en Montevideo, en realidad fue en un asentamiento, también donde generamos un proceso con la comunidad y bueno, y entre todos y todas fuimos armando y diseñando el espacio, ¿verdad? También trabajamos en la unidad 4 del INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde en realidad personas privadas de libertad construyeron los juegos en un espacio como de prisiones preventivas, es donde a veces ingresan las familias. Y en otras experiencias, como bueno, nos acercamos y la idea es siempre estar trabajando en conjunto y trabajando con la gente y que la gente sea la propia generadora de las soluciones y que se queden con ese conocimiento y si les intenta y si después lo quieren replicar, que puedan hacerlo, ¿no? Esto nos da como cierta autonomía después para seguir generando proyectos comunitarios. La idea es organizarnos, tener una comunidad organizada que pueda ser la generadora de los cambios, ¿no? Que sea
que pueda ser protagonista de los cambios que quiere ver en su entorno, ¿no? Y esto creo que son herramientas de organización. Bueno, ya les conté recién, pero ¿qué es eso, no? Los proyectos son como en etapas, hay jornadas como de integración y aprendizaje, pero siempre es esto, es compartiendo desde un lugar, con un rol, así como de quien se acerca, el rol de quien invita a hacer estos procesos, es un rol de igual, ¿no? Nadie viene a traer un conocimiento, sino que se comparte este conocimiento. Después se hace donde todos participamos en el pensar qué queremos hacer, se validan y la construcción también es compartida. Es como, pasa un poco lo mismo que pasaba con el área de dispositivos, ¿verdad? Porque funciona así y porque de alguna forma es que cuando estamos trabajando para diseñar o para llevar cualquier producto, cualquier cosa a una comunidad, esa comunidad tiene que ser la protagonista de ese cambio y la protagonista de esa construcción. Si no, no existe la apropiación, si no, en realidad es como pasarles por arriba, ya sabemos que eso no va a funcionar, ¿verdad? Toda esta área bella también del mundo de los neumáticos donde trabajo, tiene como su especie de fichas también, pero bueno, no son tan lindas como las que hace Ana, pero tienen como unas fichas paso a paso, donde la gente también se puede apropiar como un poco de este conocimiento, que se las pueden llevar y compartir y repetir lo que quieran repetir. Y también tienen como, también hay otras fichas que tienen que ver más con el, bueno, por dónde podemos cortar un neumático, qué herramientas podemos usar, cómo se leen los neumáticos, y más como de, también de paso a paso de productos más utilitarios y pequeños. Bueno, creo que medio que estamos ahí finalizando bien. Nada, en realidad lo que además de traer como todas estas experiencias que tienen que ver con la construcción, es esto de invitar como a pensar más lo que generamos y lo que hacemos con las comunidades, con cuando vamos a crear algo que va a estar inserto en un territorio y que va a estar, es esencial que las personas estén y sean las protagonistas de ese cambio, que las construcciones son colectivas, que las hacemos entre todos y todas, porque si no, en realidad pierde el sentido, ¿verdad? O sea, para mí no tiene sentido generar un producto o generar una idea o generar una construcción de algo si no la hago con quienes van a verse influenciados por esas ideas, ¿no? Creo que lo mejor que puede pasar es poder acceder a nuestros territorios, así como está bueno poder acceder y participar en la construcción de mi barrio, de mi ciudad, y poder decidir quién gobierna, poder decidir cómo es mi ciudad, cómo son mis veredas, por dónde puedo andar en bicicleta, ¿verdad? Es esto, es hacernos protagonistas de los cambios que queremos. Gracias, Sofi. La verdad, impecable, aparte, porque nos dejaste tiempo para las preguntas que nunca tenemos y vamos a terminar muy puntual, así todos se van a tomar un mate y a seguir merendando. Pero, bueno, acá hay una pregunta en el chat. Yo tengo un par más para hacerte sobre algunas cosas que contaste, pero primero vamos a darle la primera chance a las personas que preguntan en el chat. Pregunta Marcela. ¿Dónde puede encontrar técnicas de trabajo o modelos para replicar estos dispositivos o juegos o viviendas? Que la puedes contestar vos o yo también puedo contestar porque sabemos dónde estamos. Creo que vos tenés como el acceso a todos los materiales, ¿no? Dale, dale, pero ponele, las que mostraste recién de Seconeu, que también son re lindas, ¿están disponibles o cómo son? A ver, déjame ver. Me parece que en realidad las tengo, las compartimos siempre que vamos a algún lugar que instalamos cosas, pero lo tendría que subir a la web de la organización, ¿no? Perfecto, bueno, igual podemos dejarles como siempre, como hicimos ayer, nuestro mail por si alguien quiere algo en especial, después vamos a seguir compartiendo nuestro canal de Discord y vamos a tratar de, porque ayer también nos pidieron materiales, así que podemos, Sofi nos puede acercar algún que otro material que no tengamos de Tagma y lo vamos a compartir con los que les interesa. Para contestar también la pregunta de Marcela, los contenidos educativos de Tagma, que incluyen estas fichas hermosas que mostró Sofi, que tienen los planos de cómo hacer los dispositivos, la versión casera de cómo hacer dispositivos con materiales más simples de conseguir, están a disposición, los vamos a subir en nuestra web, y si no tenemos un documento interactivo que te podemos compartir donde están tipo el paso a paso,
Así que nada, te lo compartimos, escribinos ahí al mail que te dejé y te acercamos el material para que te llegue más rápido. Yo voy a tratar de guardar mis preguntas para que los demás puedan participar, porque yo estoy muy emocionada, pero quería. Ahí está, ahí va. Ahí está, se pueden, ahí dice, ahí nos está ayudando Caro con con la data de que se pueden sumar a nuestros canales de Discord para seguir compartiendo y conversando. No dejes de compartir, Sofi, porque por ahí te pido que vayas a alguna anterior. Estaba diciendo, si alguien tiene ganas, ahí veo que está Nati, que está Leo, que hay gente conocida que queremos mucho y que sabe de los procesos. ¿Alguien nos quiere sumar alguna idea o alguna pregunta? Pueden desmutearse y comentar o escribirnos en el chat. Así potenciamos un poco la conversación horizontal, que está buena también. Hola, Hola, Leo. hola. ¿Cómo vas? Muy bien, hola Sofi, ¿cómo Hola, vamos? Leo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. No, pues para los que no conozco, con Sofi tuve la oportunidad de compartir aquí en Colombia, en San Jerónimo, y esta técnica, pues toca decir que es muy complementaria al diseño de lo que se hizo. Viendo que, pues, vemos también cómo los materiales encajan perfectamente. Estamos hablando de materiales pues que los botamos mucho a la basura, como es el caso de las llantas. Y nosotros, pues, Sofía nos enseñó cómo podemos esto mezclarlos con los materiales naturales, que es la madera, y así producir pues estos dispositivos que los niños pues estaban asombrosos que no se puede hacer y sí, se puede hacer. Y entonces ellos se apropiaron mucho de eso. Pues también al momento de que nos ayudaban a diseñar. Y entonces ellos se involucraban más en esto y pues una alternativa, bueno, y un impacto positivo pues para los niños, ya que ellos sí les gustaba la metodología y solamente, o sea, ganábamos una risa enorme de los niños solamente con nosotros unir este material con el material natural. Entonces, gracias Sofi por esa enseñanza. No, por favor, muchas gracias. La verdad que Colombia fue una experiencia espectacular y estuvo bueno porque también generamos como un espacio específico para la creación de algunos productos con neumáticos, donde está, yo también como ven, como trabajo con esto en en mi diaria, pude como trasladar un poco ese conocimiento y compartirlo. Hicimos en los talleres, construimos balancines de juego, hicimos maceteros, hicimos bancos con neumáticos. Entonces, de alguna forma como equipamos el espacio con neumáticos como no lo habíamos hecho antes. Y bueno, y gracias al equipo precioso además que le metieron, Leo, vos le metiste un montón, me acuerdo que sacamos, o sea, la cantidad de productos que hicimos en pocos días, no sé, nunca Sí, había visto algo así. fue. Éramos industriales. Éramos impresionantes. Sí, fue como un tiempo récord que hicimos. Sí, teníamos que. La meta, pues, era llegar a 8 y no, hacíamos 12 y así, porque era tanta la emoción y los niños nos emocionaban más. Entonces, era tal la emoción que quedábamos más de lo que nos exigían en el momento. Sí, fue, la verdad que fue tremendo desafío, pero estuvo buenísimo, como que logramos sistematizar una producción de productos, separando piezas y viendo cómo cada uno ponía el tornillo, el otro cortaba, el otro no sé qué, y hacíamos como una cadena medio fordista así de producción de cosas, y así logramos hacer, no sé, bancos, mesas y un montón de dispositivos diferentes en poquitos días, la verdad, y ahí está Nati también, felicitaciones Nati. Sí, también gracias Leo por tu intervención y Sofi por la respuesta. También agrego que si bien hoy está Sofi representando el equipo de dispositivos porque la queríamos invitar porque es la que estuvo desde el principio en todos los proyectos, siempre conformamos un equipo, por eso ahí está Nati que se suma, estoy yo, somos parte en el equipo de Tacma, pudimos articularnos muy bien y nos tiramos flores constantemente porque sin la niveles de saberes que tienen, tenemos todos, hubiera sido imposible, pero por sobre todo quiero retomar un poco esto que decía Sofi, de que es clave y no es una opción o algo que le agrego si tengo tiempo, esto de trabajar con la comunidad. Como la sustentabilidad no debería ser un accesorio que se pone después, el trabajo comunitario o participativo no debería ser algo que es un plus de un objeto para mí,
sino como la manera de encarar las cosas, ¿no? Entonces quería retomar eso porque no es menor y también es muy lindo poder encontrarnos, escuchar en estas charlas las experiencias, lo que significó para Leo poder ser parte de la experiencia. Ahí yo sigo leyendo el chat porque ahora está Leo Sardi desde Mar Chiquita, que también nos acompañó en Chile saludando, agradeciendo la charla para Sofi, para que nos escuche. Nati también, bellas, gracias enormes a ustedes. Leo Sardi nos dice, por si no lo hablaron, si conocen el taller 361 de Colombia, yo no lo conozco, a donde podemos interactuar y saber la info. Así que, bueno, Leo, pasanos la data de eso. Yo no lo conozco, no sé si algún colombiano que está por aquí sabe de qué se trata. Ah, sí, no era, perdón, Caro, vino un estudiante colombiano a Mar Chiquita que trabajaba con neumáticos también. Yo no me acuerdo. Hola, sí. Leo. Hola. ¿Cómo andan? Juan de Colombia, que... Ay, te muteaste, Leo. Se le cortó, pero yo sé quién es, ya me acuerdo. Él nos dejó un pequeño manual, nos dejó como, nos compartió sus saberes. Juan le regaló un juego de jardín hecho con cubiertas a Michael Reynolds y dijo... De vuelta, Leo, para estar en el celu con el auto. A ver, ¿no te escuchamos? Bueno, pero hoy. Bueno, pero ya me acuerdo cuál era. Lo recuerdo, sí. ¿Me echan? Ahora sí. Ahora ¿verdad? Sí. Sí, sí. No sé hasta qué parte salió. El juego hasta que le regaló un mobiliario hecho con neumáticos a Michael Reynolds. A Michael Reynolds, y Michael Reynolds le regaló la academia a Juan, que la hizo con nosotros en Mar Chiquita. Un fenómeno. Genial. Sí, es verdad, me acuerdo de taller 6. Ahí se echa, entonces, bueno, él le hizo, hizo un pequeño taller allá, que yo justo no pude estar, y bueno, búsquenlo, el taller 361, que es una maravilla todo lo que hace. Genial, buenísimo. Hola. Leo, gracias, te escuchamos, buenísimo, muchas gracias por tu aporte. Bueno, ahora sí, voy a mechar con una de las preguntas. Ay, escucha. ¿Querías decir algo más, Leo? Perdón, no te quiero interrumpir, ahí va. No, yo pude empezar más tarde, pero bueno, me gustaría tener información de esto y ver si hay posibilidades, bueno, de también, bueno, lo que podemos interactuar y hacer en Mar Chiquita o, bueno, o donde sea, poder interactuar con las cubiertas. Y bueno, tener esa información y, bueno, sumándonos vamos a lograr multiplicar esto. Buenísimo, gracias, Leo. Desde ya, tenemos ganas de hacer dispositivos en Mar Chiquita. Sofi hizo algunas macetas y cosas en su momento que se quedó unos meses más, pero ahora que estuvimos dando desarrollo estos meses, estos años, y también con lo que nos mostró Sofi recién de los neumáticos, ojalá que podamos encarar algo. Para los que no saben, Leo es un padre de la escuela, bueno, ex padre, ya no es, ya Benja se egresó, pero está muy cercano a la escuela de Mar Chiquita, da las visitas y muy comprometido también con lo que va pasando en la escuela. Que gracias, Leo, los Leos que acaban de participar. Antes de darle la palabra también a Sofía, por si quiere decir alguna otra cosa más o sus palabras más finales, ya que tenemos unos 10 minutitos, quería hacer una preguntita yo, que como diseñadora también, o como siendo parte de esta experiencia que anoté, que a veces nos preguntan desde hacia afuera, es ¿qué claves o qué tips o qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando encaramos un proceso de diseño participativo con docentes, Sofía? O sea, recordando cómo trabajamos, ¿se te ocurre alguna cosa de que haya sido clave de trabajar con los docentes antes para lograr llegar a los productos y a los dispositivos que mostraste? A ver, creo que una de las partes más importantes capaz que era como la articulación del cronograma, de la currícula, que en realidad eso no tenía que ver tanto con, sí tenía que ver con la investigación, pero era como más del área de educación, como aportar ese insumo para reconocer cuál era la currícula educativa y cómo eso podía, y cómo podíamos aportar a la currícula que existe desde los dispositivos, ¿no? ¿Cómo con los dispositivos podemos potenciar aprendizajes y vincular aprendizajes que estén dentro de la currícula como para de alguna forma
que esto sea un, que sea parte del proceso educativo que está planificado, ¿no? Y que no sea como una cosa que viene de la nada, ¿no? Que no, no venir con un extraterrestre de objeto y colocarlo y como obligar a ese uso, sino como que sea parte de la currícula y del deseo y el pienso de cómo ya está proyectada la educación. Creo que esa podría ser una de las claves. Obviamente también detectar qué les interesa, ¿no? Digo, y con qué se ven, qué les resuena más, que pueden incluir dentro de su trabajo, porque en realidad es su trabajo, ¿verdad? Así que creo que por ahí sería. Sí, me gusta también esto que mencionás de hablar del deseo, de las ganas, porque siempre hablamos a veces cuando diseñamos, ahí Leo dice que, perdón, que recién caigo que se dio cuenta que eras vos, Leo Sardi, de más chiquita, que sabe quién sos, te está saludando también. Ah, hola, Leo. Pero no, lo lindo que decías esto de tener en cuenta también como un dispositivo o tratar de diseñar algo que la gente quiera usar, no solo hablar de si es útil o si es funcional o si tiene una forma o tiene la otra, sino esto de hablar del deseo, no solo de la necesidad. Entonces me parece re interesante eso y de que no sean aliens que aterrizan en una escuela y que el docente dice, bueno, re lindo, pero yo esto, ni idea, ¿viste? Entonces, claro, está bueno, claro. Esas conversaciones honestas que teníamos con los docentes de, pero ¿lo van a usar? ¿Qué necesitarían para usarlo? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos tiene que estar de la escuela? ¿Tiene que tener un cartel? ¿Tenemos que ir a activarlo? ¿Cómo tienen que interactuar los nenes? ¿Esto es muy pesado? ¿Esta tapa la van a poder abrir? O sea, creo que nos matábamos a preguntas y a veces esa era la clave de todo, ¿no? Como no dejar de hacer. Sí, claro. Claro, porque si de repente el tacho de residuos está lejos, ya capaz que ni lo usa. Entonces, o no tiene, o tiene una bolsa demasiado pesada o demasiado grande y se tiran, no sé, residuos muy densos, ya no hay forma de levantarlos, o es un trabajo extra, todo lo que pueda generar un trabajo extra. Si bien queremos cambiar los hábitos y que los hábitos sean hábitos ambientales, a veces hay que lograrlos como desde la forma más amigable posible, ¿no? Como uniéndonos un poco a las rutinas que ya existen y dándoles como pequeñas, haciendo pequeños cambios, ¿verdad? Tal cual. Y no sé si también tenés, ahora me surgía todo lo que cambiaba entre todos los momentos, como estás hace un ratito, como un caminito de los pasos de cómo se conformaba un dispositivo, ¿no? Desde investigar hasta diseñar con los docentes, hasta construir. ¿Cómo, en tu experiencia, cómo lidiabas con esta, con tener que ser flexible entre lo que se diseñaba y después cuando llegábamos a territorio, el tema de los materiales que había, los cambios que había que hacer en el momento, las cosas que a veces no salían tan bien? ¿Alguna cosa para contar sobre esos aprendizajes? Bueno, creo que al revés, como que todas esas cosas que nos fuimos encontrando en realidad eran la realidad y tenían que ver con mejorar las cosas, ¿no? Digo, me parece que eran los desafíos más divertidos. Nos pasó en Colombia que diseñamos un banco que cuando lo terminamos de construir era de un tamaño, o sea, hicimos como el prototipo primero, o hicimos como todas sus piezas y nos dimos cuenta que era muy alto y que tenía que ser una mesa, o sea, una mesa, pensamos que era un banco y terminó siendo una mesa para niños y niñas, y así dijimos, bueno, ahora está, tenemos la mesa, hay que fabricar, no sé, 20 bancos, y ahí arrancamos a salir con los bancos, o sea, esas cosas pasan y te vas a encontrar con materiales que no te gustan, te vas a encontrar con herramientas que capaz que no son las mejores, no sé, con maderas que están medio chanfleadas o con no sé, con un tinte que no te gusta, pero la idea es como encontrarle la manera para que las cosas salgan lo mejor, y los desafíos al final son los aprendizajes más lindos, ¿no? Si abrimos el trabajo a que sea un trabajo colectivo, un pienso colectivo, en realidad no tendríamos ni que estresarnos, aunque yo me pongo muy nerviosa igual, ¿eh? No, sí, en el momento nos poníamos nerviosos, pero después cuando lograban, cuando Nati y Sofi estaban craneando con 35 grados de calor en Colombia y lograban resolver, era como, bueno, listo, quedó hermoso, pero hasta que lo llegamos fue como, qué difícil, ¿no? Sí. No, bueno, genial, ¿no? Como esa, hubo muchas anécdotas de esos 20 banquitos que tuvieron que salir en 3 días, pero ahora yendo, y dejo ahí, ya hago mi última pregunta y ya te dejo para que vos digas lo que tengas ganas para cerrar. Yendo ya a poco la temática de la charla, de esto de los descartes, que lo tomamos como excusa para presentar obviamente los dispositivos educativos,
una pregunta como más, como si yo soy una docente o alguien que quiere empezar a encarar un proyecto que incluya descartes. ¿Cómo, en tu opinión, o cómo desde tu mirada, podemos evaluar cuáles recibos o descartes pueden ser como los mejores para mi proyecto? ¿Por dónde arranco? O sea, yo quiero hacer un proyecto con descartes y no sé cuáles usar o en cuál acercarme. ¿Qué ideas nos puedes tirar con respecto a eso? Y pensaría cuáles son los que genero. Yo, lo que genera la comunidad que me queda más cerca, digo, no sé si me iría a buscar un residuo muy lejos, porque al final como que la huella de carbono y toda la energía que lleva a trasladarlos, a no ser que te lo puedan, no sé, me parece que primero pensaría en cuáles son los residuos que están al alcance, cuáles son los que generamos, me parece que ese sería desde el vamos, ¿verdad? Claro. También puede ser un mapeo, eso te puede ayudar, pero... Veamos qué es lo que generamos y lo que podemos transformar que está cerca. Buenísimo. Genial. Lo mismo que, bueno, también lo podemos pensar cuando hacemos un edificio con material de descarte. A veces nos entusiasmamos mucho con el neumático, pero es verdad que hay comunidades en las que no se genera mucho. Entonces, si bien son lindos ciertos ejemplos que encontramos en la web, en Pinterest, en un proyecto que conocimos, eso, ¿no? Como no tiene que ver con qué tan resistente es el material, sino que... o qué prestaciones tiene, sino si está disponible o no, si nos hace sentido, porque si tenemos que transportarlo muchos kilómetros, quizás deja de tener sentido y deja de ser un material de bajo impacto. Pero genial, buenísimo, buenísimo esa mirada. Bueno, nos quedan re poquitos minutos, no me quiero extender mucho más. Gracias, Sofi, por la charla. Antes de tus palabras finales, no sé si alguien tiene más ganas de decir algo, desmutearse, escribir en el chat. Damos la última oportunidad para la última preguntita. No sé, ay, Caro, no sé si querías decir algo, si no, me avisan. Yo sí quería hacer un último aporte. Dale, Leo. ¿Aló? Ah, vale. Junto con Sofi, pues nos enseñó una parte muy importante, que es que cuando terminamos nosotros de cortar todos los la madera, quedaron... pedacitos pequeños, por decirlo así, pedacitos de madera, entre otras cosas más, pero entre esa, principal la madera. Entonces, nosotros decíamos, ¿esto qué se va a hacer? ¿Se va a botar? Y decía Sofi, no, eso no, eso es lo que ahora con esto diseñamos muñequitos, o sea, para los niños, y los niños sí sacaban un perrito, sacaban la carita de un osito solamente con lo que sobró y... es tanto la imaginación de los niños, pues que ellos decían, sí, aquí se parece un oso, o esto era una casa, cogíamos un cuadrito y quedó con un triángulo, y ya armábamos una casita, eso era todo lo que se tenía pues en lo último, y no es el material que eso, muchas personas, no, ya no sirve, se echa a la basura, no, acá se utilizó todo, absolutamente todo. Sí, o sea, está bueno y hasta parece un problema, ¿no? Que tengo, que no puedo tirar nada. Digo, no, eso puede servir para otra cosita. Siempre juntando cositas. Tal cual, tal cual. Bueno, Sofi no te tira nada, sí, Nati. No tiramos, somos basureras. Nos gusta, tenemos la posibilidad de cada material. Caro, ahí todo sirve. Todo sirve. Sí, Caro. Quería sumar que, bueno, que los dispositivos, lo mencionó Sofi, todos los dispositivos que se hicieron vienen como con esta ficha educativa que Sofi la llamaba como el manual de uso con actividades para los docentes, y también si hay personas acá que son profes o que trabajan en escuelas o son parte de alguna comunidad educativa, por Discord podemos compartirles como todos esos dispositivos, todas las fichas, porque también creo que es un... O sea, justamente los dispositivos educativos son muy replicables en cualquier lugar, como no importa dónde estés en el mundo, no importa si la escuela o el proyecto en el que trabajás o te vinculás es sustentable o no, se pueden como entre pocas personas construir nuevos dispositivos y poder llevar como nuevas herramientas pedagógicas a espacios de aprendizaje o a otro tipo de lugares de recreación o más lúdicos, y siento que son como muy fáciles de multiplicar, de hacer todas las... Bueno, si quieren, no sé si quieren mostrar algo o comentar algo, pero está como todo muy pensado para que cualquier persona lo pueda replicar donde sea que esté. Entonces siento que es algo muy lindo para llevarse al proyecto de cada uno. Sí,
La verdad que sí. Sí, ahora yo quizás, ay, buenísimo, dice Marcela, Leo también, está en el mismo equipo. Gracias, Caro, por la intervención. Sí, tenemos, aparte de lo que mostró Sofi, que bueno, como la charla va a quedar grabada y la presentación a disposición, también tenemos este documento que les decíamos, que creo que, Sofi, si deja de compartir, yo lo puedo compartir un segundo para mostrarles qué es lo que decía Caro. A ver, gracias. A ver, ahí vamos. Esto va a ser súper informal, pero se los voy a mostrar así, Tuki. A ver qué se ve y qué no se ve. Este es un documento que armamos, que es el que se los vamos a compartir, que ahí tiene, bueno, un poco los contenidos educativos. Esto que decía Sofi, que mostraba que un dispositivo no es solo el objeto, sino que es todo el sistema, ¿no? El objeto con su cartelería, con su ficha, con su video explicativo. La mayoría de los dispositivos que mostró Sofi tienen un video asociado que muestra su paso a paso cómo se hace, que son esos tutoriales. Tenemos, bueno, aparte de las guías, las fichas, acá por ejemplo ven uno que hicimos en Concordia, en Argentina, que, bueno, de los que construyó Nati, con el equipo, y acá está, por ejemplo, el plano con las cotas generales, pero también tenés la actividad educativa, qué se hace con ese dispositivo, y la ficha de la que sería la de introducción. Así que todos estos materiales, todos ellos, cada uno tiene ahí como el dispositivo, todas las fichas que son azules son como el dispositivo y cómo utilizarlo. Así que hay de todo y se los queremos compartir porque están abiertos y, bueno, y la mayoría tienen videos que explican cómo hacer compostera, banco de semillas, deshidratador, nada, huerta vertical, horno solar y que muestran un poco todo ese proceso. Quería mostrarlo brevemente. Ahora sí. A ver el chat, que sigan, gracias por este espacio, Leo, Marcela dice buenísimo. Ahora sí, que son 19:01, te dejamos, Sofi, últimas palabras, si querés dejar algún mensaje, alguna idea final, alguna clave para ir despidiéndonos, te agradecemos mucho la participación. No, nada, esencialmente agradecerles a todos y a todas por estar, por escuchar, por participar, y nada, eso, diseñar juntos, pensar juntos el mundo en el que queremos vivir y crearlo en conjunto, me parece. Vamos a organizarnos. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias, eternas. También a todos los que se sumaron, tantas. Ahí está Mati, que quiere decir algo antes. No, gracias, estaba saludando nomás. Me parece una súper oportunidad de decir temas. Gracias, Mati. Saludazo desde Uruguay. Bueno, ustedes están cerquita. Bueno. Gracias, les mandamos un beso enorme. Nos vemos mañana, que tenemos también charlas a partir de las 4:30, horario argentino-Uruguay. Y mañana tenemos hasta las 8:30, 9:00, también ronda de diálogo. Así que los esperamos mañana, atentos en las redes y en todos los medios de comunicación. Bueno, ahí el chat se llena de agradecimientos. Así que gracias, Sofi. Un aplauso enorme y nos vemos mañana. Nos despedimos. Adiós. Chau, chau. Nos vemos. Gracias. Gracias. Adiós. Chao, chao, chao. Abrazo, abrazo.